todos, ¿cómo están? Yo soy Shayla, mejor conocida como Sherblox. Bueno, el día de hoy pueden ver que nos encontramos con Jonathan y Ternure. Y ustedes, por si no se preguntan, no sé si se preguntarán, o para los que ya sepan, pero aquí les voy a contar. A mi papi le hace falta hacer pierna. Esta es la segunda parte del video que se grabó en el canal de Jonathan, que es siendo papás de Ternure por 24 horas, que obviamente seguirá siendo, pero parte 2. ¡Claro! Y bueno, podemos ver el cambio drástico, bueno, no drástico, pues que hubo en Jonathan. Miren esos brazotes, se ve porque no lo vimos en estas semanas. Y dijo, no. Y pues bueno, aquí ya tenemos a la criatura, el Ternure, que no me acuerdo en qué terminó la otra vez, la sesión pasada cuando lo cuidamos. Así que vamos a averiguar qué pasa este día. Y pues bueno, ya todos andamos con un poquito, una pizca de Navidad. Igual no es mucho, pero pues ya tenemos aquí algo, ya nos inspira. Feliz Navidad. Y bueno, síguenos en todas nuestras redes sociales a los tres, obvio. Y suscríbete a este bonito canal, pues para que veas similares videos como este. Y por si algún día quieres una parte 3, ¿por qué no? Bueno, este hombre sigue ahí bailando. Yo le voy a poner ahora el carro blanco porque la otra vez fue muy generoso y en su parte del video lo puso naranja. Un naranja tirándole al rojo, pero él lo hizo con tal intención. No tiene paciencia, Ternure. Dale, mijo, súbase, vámonos. Yo manejo. ¡Ah! Yo me voy atrás. Yo quiero que me dé tantito el airecito porque, miren, yo necesito que se me seque las galletas que acabo de hornear. Porque no crean que son reales estas galletas, ¿eh? Yo las acabo de hornear. Ustedes no saben, jajaja. Ah, mira, Jonathan dijo de que no sabes manejar. Ya quisieras. Ash, sí soy. Penause. Ándale, ¡ay! No pusieron pared. Ey, qué castrocito el Ternure, oigan. Ya, nuestro hijo empezó a todo lo que da. Pobre Jonathan, le está castre y castre. ¿Qué? No, hombre, Ternure una vez que vio la casa se encarreró. Yo dije, ey, espérate, quiero hacer como una entrada familiar. No, él a lo que va, a su cuarto. Casa vieja. Bueno, ante todo, súper amable el Ternure. La verdad, sí, dame de comer. Justo hoy tengo ganas como que de hacer de un pastelito, no sé. Hoy quiero hacer como cosas estéticas, como navideñas. Pero la verdad, dudo que me salga. Porque ya saben que yo no sé hacer pasteles. Ok, vamos a sacar los ingredientes para hacer un pastel. A ver, le vamos a decir al Jonathan que nos ayude, porque él se ve que tiene buenas manos para batir. Papá, la vez pasada no durmió, hoy sí. Estoy aburrido. Ponte a barrer, jajaja. El Ternure dijo de que estoy aburrido y el papá de que ponte a barrer. ¡Ah! ¡Me encerré en el este! ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame! ¡Ey, me encerré! Sí, veo como que están afuerita, pero en serio que no puedo, no. ¡Ay, no puedo! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ey, se están riendo allá afuera! ¡Ayúdeme! ¡Help me! Ve, el Ternure está allá afuera y nomás no ayuda, no colabora. Era de abrir la puerta, gente. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya! ¡Listo! ¿Dónde quedó? ¡Aquí! Es que dije, quiero la mantequilla que está hasta allá. Te dio isotérmica. Hipotermia, jajajaja. Hipotermia. Exactamente. Ey, esos pasos prohibidos, Jonathan. ¿Qué? Dale, pues. Hay que iniciar haciendo el pastel para el Ternure. Le dije, hey, Ter, pues ven a ver tu peli acá. En lo que, pues, mami y papi cocinan. ¡Bravo! Miren, ya tengo casi todo, niñato. ¡Ey, criatura! ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Qué están haciendo? Oigan, yo pensé ya que anda con sus esta cosas. Vez ya iba a ser menos turbia la situación, oigan. ¿Qué estaba haciendo, Jonathan? ¡Respeten! Ya anda con sus cosas. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya creció nuestro hijito. ¡Qué rápido! ¿Cómo que qué rápido? Yo no entiendo. ¡Turbio! ¡Qué turbio! Dale, bueno, ya voy a sacar pues mi pastel del horno. Ya está el pastel. Pero estamos escuchando allá a nuestro hijito que anda como que de... ¡Usacandón! ¿Qué? ¡Ey! Es que anda como que hablando con una persona que le dijo, ey, bebé, no sé qué. Le dirá, papá, que iré al cine y vamos a donde esas. ¿Qué? Ahorita hay descuento. Y el otro hijo de que usen una... Eso sí es cierto, amigos. Yo voy a entrar como de que, hijo, te traje pastel. Déjame, pongo más guape. Hijo, te traje pastel. Miren, tiene la cara de todo apendejado. De que la trae así la niña. O el niño, lo que sea, no sé. Todavía no lo presenta. Pero vean qué atontado lo tiene esta niña. No, hombre, este no me va a hacer caso ahorita. A ver, aquí está el Jonathan. Ahora hay que molestar a él porque, pues, nuestro hijo como que ya se fue. Ya no está con nosotros, ya tiene novia.
Dale, le voy a decir que si quiere una rebanadita de pastel. El niño se anda cambiando nuestro hijo. Prueba el pastel, obvio, anímate. No le puse nada. Lo hice con mucho amor. Y con tu batidera de... ¡Ay! Ah, ya, ya llegó, ya llegó. Pues mira, sí se puso medio galancito, ¿eh? Iré al cine. Objeto o pastel. Objeto o pastel. ¿Cómo que ir al cine con un amigo? No vas, rebelde. Sí, la verdad no puedes. O sea, lo que él dijo. Tu papá dice que no, yo digo que no. ¡Déjame! No irás, es por tu bien. Sí, es que es por su bien. O sea, ¿quién sabe qué tanto va a hacer allá? ¡Ey! Yo pensé que ya se la había quitado. Déjame ir, papá. ¡Ey, no le grites a papá! Mami hermosa, me dejas ir. No, hijo, no hay permiso. Yo ya te dijo, él te dijo que no, yo ya dije que no. Punto, no vas. Sí, no, y yo nací ayer. Prueba el pastel que te hizo tu madre. Exacto, prueba mi pastel. Yo te lo fui a llevar a tu cuarto y no lo quisiste probar por andar cambiándote. Cállate tú. Ve al gym a hacer pierna mejor. No, pues no quiso probar mi pastel. Creo que me ofendió más el que no haya querido probar mi pastel a que me haya dicho pute. ¡Ey, no llores! Me voy a escapar, abre la ventana. No, mijo, no se pueden abrir, ¿eh? O sea, son cristal fuerte. ¡Ay! La verdad, creo que vamos a tener que internar a nuestro propio hijo, la verdad. Me voy ya que con mi bro. No, que iba solo. ¡Ey! ¿Cómo saltó la criatura? ¡Ey! ¡No, que iba solo! ¡Ey, Jonathan! ¡No iba solo! ¿Ves? Esto causa... el globalismo. ¡Paso, máquina! No, pues cada quien maneja como quiere, ¿eh? Ya estamos yendo en busca de nuestro hijo, Jonathan y yo. Y pues ya. O sea, a ver qué onda. Se supone que fue al cine con su bro, que nos había dicho que él iba a ir solo. Pero al final como que se... No sé qué pasó. Muy rebelde. Desde un principio sabemos que nuestro hijo rebelde lo es. Mira, este derrapando a todo lo que da. Eso, Jonathan. Mira esos músculos. ¡No, hombre! Bueno, este nada más está dando vueltas por todo el mundo. Y teníamos que ir al cine. O sea... Anda, desata la zoreita. ¿Ves? Anda hot. Sí, o sea, estamos viendo en el chat que anda pasando cosas raras en el chat. Nuestro hijo está haciendo... acá cosas. Y nos consta, ¿eh? O sea, esto es turbio como padre, esto es turbio. Mejor él y yo nos vamos a ir a vivir solos ya que nuestro hijo haga su vida, que tiene 10 años. Deberíamos venir al yate. La verdad, hace falta ya unas vacaciones de nuestro hijo, sinceramente. Bueno, ya este señor Jonathan, padre, familia, está manejando sin rumbo. Bueno, ok, ya de chismoseando nosotros nos dimos cuenta que nuestro hijo ya viene a casa. Entonces, pues hay que esperarlo aquí y darle la madriza del año. No, corazón, no luego creas que se no dan nos dimos cuenta, mis papás. O sea, sí notamos cuando saltaste de la ventana, ¿eh? O sea... Miren, aquí estamos ya los dos listos. Listos para meterle la madriza del año. Ya no es ternurita, ahora es ternurote. Yo lo digo por los brazos, no por otra cosa, ¿eh? O sea, no... ya casi va a ya casi van a pasar las 24 horas, ¿eh? En lo que ya llega a las 24 horas, voy a hacer algo de cenar rápido. ¿Qué horas son y no llega? Sí, ya sé, ya son, ya es muy tarde y todavía no ha llegado. Justo, ah, mira, hablando del rey de Roma, ya llegó. Ey, ¿y por qué llegas? ¿No traía otra ropa? Esa película estaba buena. ¿A poco sí? Y ya llegaste todo revolcado. La más chida que he mirado. Qué descarado, oiga. Dame cena, tengo hambre por la chamba. Ah, mira, esté ordenando, ¿no? O sea, como si chambeara de plano. ¿Qué? Pero que me lo pida bonito, ¿no? Óigame, yo creo que soy la menos turbia entre estas dos personas. Iré a bañarme y a dormir, vengo muy cansado. ¿Cansado de qué, mijo? ¿De ver chupacabras? Me duele el cuerpo. Dale, bueno, yo voy a hacer algo de cenar, pues para mí, pues si queda para ellos también. Tenemos que hablar, familia. Hijo, ¿hay algo que quieras decirme? Déjame descansar, madre. Está bien, te dejo descansar. Yo soy bien buena persona y no les mentiría. ¡Ey! ¿Y la playera, eh? ¡No, hombre, no, hombre! Ustedes me conocen. Hijo, yo te parí. ¿Tú más por qué salí de tu pucheina? Fue de otra, si no mal recuerdo, pero... ¡Ay, no! Escuché una vocecilla medio castrosa, no sé quién... Ah, pues mi hijo. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te está sucediendo? Cuéntame. Hay alguien en el baño. ¿Cómo que hay alguien en el baño? ¿Cómo que hay alguien en el baño? ¿Qué? A ver tú, Jonathan, checa.
Chécale, chécale, hijo. Saca el hombre que tienes ahí dentro. No entiendo cuál. No, mijo, es tu papá. Míralo, mamá, está ahí dentro ese de blanco. Pues mira, no por nada, pero dicen que te pareces mucho a él, ¿eh? ¡Ah, caray! Este ya nos está dejando por otra familia. ¡El Jonathan! ¡Ah, caray! ¿Quién es esa criatura? ¡Ah! ¡Y ese puerco Spin! ¡Ay, amigo, yo ya me voy! Y bueno, choracitos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y no se olviden de seguirnos a todos nosotros. Y si hay nada más que decir, pues los veo en un próximo video. ¡Bye!